Hay un trabajo de asignación, previa evaluación de las necesidades de cada una de las unidades, dependencias policiales. Previamente los alumnos van a recibir un ciclo de conferencias, ya podríamos decir la chacra a la olla. Los jefes de las dependencias policiales personalmente van a hacer sus exposiciones ante ellos, ante los jóvenes, para que todos estén informados, enterados del quehacer policial. En este caso, empezará administración, la unidad de administración, la unidad de planeamiento operativo, estará pasando inspectoría, inteligencia, la unidad de investigación criminal, la unidad de investigación antidroga, seguridad del Estado, etcétera. Todos ya vayan conociendo de qué se trata y luego serán asignados a las diferentes ¿Alguna comisaría unidades. Especial que Por necesita supuesto. Más, hay comisaría que necesita más personal? Sí, 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 hay toda una evaluación, hay una evaluación de las necesidades de las oficinas. Entonces va a haber una asignación racional. Se va a implementar, voy a apoyar la implementación de la unidad de tránsito en Nuevo Chimbote, por ejemplo, ¿no es cierto? Y probablemente una unidad de emergencia. Esto lo estamos viendo inclusive con el mismo alcalde, ¿no? De Nuevo Chimbote. Una unidad 105 ahí en Nuevo Chimbote. Una especie de unidad 105, ¿no? Una especie de unidad 105. Y finalmente, ¿has conversado con el alcalde? Hemos conversado. Él me visitó hace 2 semanas. Hemos conversado sobre la implementación de la unidad de tránsito, de este módulo policial en el terminal terrestre. Estaría funcionando con 6 suboficiales al mando de un oficial. Y esto con la finalidad de ordenar el terminal terrestre. Ustedes saben de que la Policía Nacional planifica cada una de sus operaciones. Efectivamente, tenemos para el día de mañana una movilización de protesta organizado por el gobierno regional, supuestamente solicitando algunos derechos a la región. Creemos de que aquí hay derechos y obligaciones, derechos que ellos creen que tienen, de las que han sido afectados y quieren solicitar, pero obligaciones también de respetar el derecho de los demás.